El gobierno se comprometió, y el gobierno venezolano, a hacer un negocio donde se le iba a enviar leche en polvo, productos aviares, arroz, soja, a cambio de condonaciones de deudas que se tenían con PDVSA. Al día de hoy, Venezuela le debe al sector lechero unos 100 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Que lo que estamos exigiendo un poco es que el gobierno se ponga un poquitito a nivel nuestro y nos empiece a entender un poquitito un poco más y que las medidas que tomen o que se estén tomando, que se hayan tomado, sean reevaluadas de manera de no afectar a los productores, porque la situación de los productores se está complicando mucho, está complicada ya y bueno, no queremos esperar a tener productores yéndose a la ciudad, dejando su actividad, para que los gobernantes se den cuenta de las cosas que tienen que mejorar.